mi hermano Jorge, mi hermana Silvia se encuentran aquí conmigo. Somos parte del equipo de Palabra Viva. Amén. Y hoy en este día estaremos tocando por último esta porción del cuarto sello que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Y yo estaré hablando un poco del espíritu de la muerte, de este jinete que montaba este caballo amarillo. Así que voy a pedirle a mis hermanos que si tienen una palabra compartan contigo mientras yo preparo esto que quiero compartir hoy en este día. Amén, hermano Jorge. Amén, hermanos. Qué bendición estar una vez más con ustedes. Yo quisiera aprovechar el momento, hermano, para bendecir, para saludar y para animar a algunos hermanos que nos han estado hablando de la cárcel. Son como 25 personas que están ahí y déjeme decirle que no están solos. Estamos orando por ustedes, les estamos bendiciendo y estamos creyendo que Dios los tiene con un propósito ahí, como algunos de ustedes nos lo refería en su carta. Dios levantó un pastor ahí que de la nada, ¿verdad? Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Hermanos, si nos están mirando, no están solos. Le pedimos todo el pueblo de Dios que ore por estos hermanos que están ahí. Y bendecimos, como decía nuestro hermano pastor, a todos los que están en Guerreros con Misión, que realmente han sido una bendición muy grande y nos motivan para seguir adelante. Es que les bendecimos en el amor de Cristo. Y así nuestra hermana Silvia nos saluda. Amén. Dios les bendiga a todos. Ya saben, estamos aquí listos para seguir adelante. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, para algunos de mucho temor, porque hablar de la muerte como que no nos gusta, ¿vea? La muerte tiene un significado de espanto para algunos, para otros de mucho temor, para otros tendrá alivio, ¿verdad? Depende de la circunstancia que esté viviendo, pero cuando se trata de muerte yo creo que a nadie como que no le gusta, no estamos listos ni preparados para la muerte, pero hoy vamos a tocar ese tema y es muy importante que usted ponga atención porque este tema nos puede llevar a nosotros a conocer mucho más acerca de este personaje que muchas veces no es oportuno, pero que muchas veces tenemos que estar listos para poder enfrentarlo. Así que quédate con nosotros, es un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y yo sé que va a bendecir mucho tu corazón, así que quédate, el tema, aunque no te guste, pero es importante que conozcas de él. Así es que bienvenido a este tu programa Palabra Viva. Gloria a nuestro Dios. Gracias, hermana Silvia. Ya de por sí creo que algunos hermanos ya mejor quisieron cambiar de canal porque les habló de la muerte y los asustó. Pero escucha, lo que nosotros a veces consideramos que es negativo, Dios lo transforma en algo positivo, sí, en algo precioso. Saben que la muerte es un ángel. No es un esqueleto como lo han dibujado por ahí la humanidad. Es un ángel caído que se unió al reino, al imperio de Satanás en el tiempo de Adán. Uh-huh. Este ángel estaba separado de Satanás, este ángel caído, pero por permiso de Dios, después que la humanidad pierde la oportunidad de vivir eternamente aquí en la tierra como nuestro padre Adán, entonces es introducido este espíritu llamado la muerte. Este espíritu ha venido a ser contrario a lo que mucha gente cree, ha venido a ser una grande bendición a la humanidad. Va a decir, ¿cómo es posible? Algunos están preguntando en este momento. Quiero yo mencionar algo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Ahora, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en otras palabras, a causa de un hombre se introduce este ángel caído, llamado muerte. Pero también por otro hombre se introduce la vida. Que nosotros estamos hablando aquí, la Biblia nos está mencionando de dos hombres, a los cuales se les identifica como Adán. Adán el primero y Adán el segundo. El primer Adán de la tierra, el segundo Adán del cielo. Ahora, lo interesante de este asunto es algo precioso, que a mí me llama mucho la atención, lo que sucede a causa de la introducción de esta muerte, de este ángel caído. El libro de Eclesiastés nos enseña que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Amén. Cuando ustedes leen ese pasaje, tal parece que no tiene lógica. ¿Cómo es posible que Dios esté declarando a través de su profeta que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento?
cuando todo lo contrario, el día que hace poquito nació mi nietecita, Alisa, y ahí vamos regalos, todos contentos, con cámaras, sacando fotografías, etcétera. Y todos usualmente hacemos eso. Tanto los padres como los abuelos y se acostumbra mucho a eso. Yo no sé, ustedes tuvieron su experiencia de su hija Silvia, mi hermano, sus dos hijos. Y claro que cuando nacieron, de seguro que se alegraron muchísimo. Imagínense cómo nos vamos, Dios no lo permita jamás que nosotros pierdamos uno de nuestros seres queridos. Algunos que nos están mirando acaban de perder a un ser querido y están atribulados y angustiados. Pero esta, la separación de un ser querido, produce cierta nostalgia, cierta tristeza y a veces se siente como desconectado de la humanidad, de la sociedad. Pero sin embargo, Dios sigue diciendo lo mismo, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Amén. Ahora, ¿cómo es posible que Dios exprese de esta manera? Dios conoce las cosas desde antes de ser creadas hasta el fin de ellas. Y si Dios dice esto, es que esto es una verdad. Escuchen lo que sucedió en el momento en que la muerte es introducida en la humanidad a causa de la falta del error que cometió Adán. Adán cometió un pecado que nosotros, al menos yo como pastor y ustedes como ministro, lo han mencionado en muchas ocasiones quizás. ¿Cómo es posible que nuestro padre Adán haya cometido ese error y es por esa causa que ahora nosotros sufrimos tanto? Si no, Dios nos había creado inmortales. Cierto. Viviríamos en un paraíso toda la eternidad y estaríamos aquí en este paraíso llamado tierra. Pero fue el error de nuestro padre Adán el que nos mandó a esta situación. Pero ustedes recuerdan en una ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo va en una embarcación con los apóstoles, con los discípulos, en ese tiempo discípulos, y dice la Escritura que se levanta un huracán, una tormenta que echaba la barca, amenazaba con volcarla. Sí. Y los discípulos todos preocupados remaban y se esforzaban y no podían hacer nada por controlar la barca en medio de aquel huracán, de aquella tormenta. De pronto los discípulos acuden al Señor Jesucristo y le dicen: Señor, no te preocupes, no tienes cuidado que perecemos, nos vamos a hundir y tú ahí durmiendo tan tranquilo. Y ustedes recuerdan qué fue lo que sucede. Jesucristo se levanta, se pone de pie, extiende de seguro sus manos y ¿qué es lo que hace? Reprende los vientos. Y después la Escritura nos dice de una forma tan hermosa, ¿y se hizo qué? Bonanza. Grande bonanza. Grande bonanza. O sea, que de las cosas que parecen negativas, Dios las transforma en positivas. ¿A dónde voy? Escúchame. La introducción de la muerte, lo que el diablo pensó para mal, Dios lo transforma para bien. Lo que el enemigo pensó que nos iba a despojar, nos iba a desnudar de nuestras ropas de gala, de nuestra corona, de nuestra posición de rey, Dios lo transforma en bendición. Y espero que me pueda explicar poco a poco en lo que quiero decirte. Te lo voy a decir recopilando algunas cosas de las Sagradas Escrituras. Cuando el hombre fue creado y Dios lo puso en el huerto del Edén, el hombre viviría eternamente. Sería un hombre inmortal, con una posición envidiable, se puede decir así. No tendría necesidad de nada, viviría en un paraíso. Pero seguiría siendo un hombre inmortal, un hombre que no pasaría de esa posición. Cuando el enemigo, engañando a Adán, a nuestro padre Adán, lo engaña y le roba la posición, le quita la oportunidad de ser inmortal, el diablo pensó gozarse, o más bien se gozó, creyendo que había destronado al rey que Dios había puesto en la tierra, que era el hombre. Sin embargo, como luego decimos en mi tierra, y perdóname esta expresión, le salió el tiro por la culata del rifle. Amén. En otras partes le salió al revés. Claro. ¿Por qué? Porque en el momento en que el hombre queda expuesto a la muerte, entra y se introduce este ángel llamado muerte, Dios lo transforma en bonanza. Ahora Dios nos va a elevar a una posición más superior que la que le había dado a Adán cuando lo creó inmortal. Uh-huh. Ahora Dios va a hacer algo, muy bien le dice al enemigo, al ladrón. Jesucristo lo dice en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Amén. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mira, vamos a Génesis capítulo 50, versículo 18.
José le sucede algo similar, es como Dios transforma estas cosas. Le voy a pedir a mi hermano Jorge que lo busque. Yo lo pongo en aprietos porque no le digo esto antes de principiar el programa. Pero búsquelo allí en Génesis capítulo 50, versículo 18. Amén. Y nos le da lectura a este pasaje. Dice la palabra del Señor. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Muy bien, prosiga adelante. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso no estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Repita ese versículo, hermano. ¿20? Sí, repítalo una vez más. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Muy bien. Nosotros escuchamos esa expresión, lo que los hermanos operando en un espíritu de maldad pensaron para mal, ¿qué es lo que hace Dios? Lo torna en bien. Y ahora el versículo 19 me llamó mucho la atención ahorita que lo acababa de leer. Amén. Y le respondió Josué, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Uh-huh. Amén. Muy bien. Entonces, estos hombres se atemorizaron porque ellos creyeron que José les iba a quitar la vida, definitivamente. Pero ahora Dios se los lo transforma en bien. Y esto es preciosísimo porque lo que sucede es que Dios va a bendecir nuestras vidas en una forma preciosa. Voy a darle oportunidad a mi hermana Silvia que nos lea en Génesis capítulo 4, versículo 23. Quiero llegar a algo, así que ten paciencia. Quiero llegar a algo que es extraordinario, lo que Dios nos enseña. 4, ¿qué es lo 23. Que ha sucedido? Génesis capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Muy bien. Lea el siguiente versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7 lo será. Muy bien. Ponemos atención. Caín, ¿quién fue Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Exacto, el hijo de Adán y de Eva que se envidió o tuvo celo de su hermano Abel. O en otras palabras, se convirtió en el primer criminal en la tierra entre los hombres. Y nos encontramos que Lamec, un descendiente de Matusalén, un descendiente que viene, un hombre que amaba a Dios, un hijo, un descendiente de Enoch, de un hombre que caminó con Dios, declara estas palabras a sus esposas. Recuerden, manes, no se metan en un lío de por qué tenía dos esposas. Era antes de la ley, así que no nos metamos en eso. Les declara este dicho por palabra de Dios. Pues estas palabras están en la ley de Dios. Amén. Fue Moisés quien escribió estas palabras cuando Dios se las dio. Les está diciendo, primeramente, escuchen mujeres de Lamec. Y les dice los nombres. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿De quién creen que estaba hablando Lamec? De Cristo. De Cristo. Yo quedé herido. Ahora, Lamec en ese momento no estaba herido en su físico. Claro. ¿Por qué Lamec declara que se encontraba herido? Bueno, era el pecado que lo había herido y lo dejó medio muerto. Entonces le está diciendo, por el pecado, por mi herida que el pecado ha causado, yo voy a matar un varón. Voy a matar a un joven. Y estaba Lamec 4,000 años antes del suceso apuntando ya a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A causa de que le voy a dar muerte, esto va a ser el beneficio que voy a recibir. Es lo que está diciendo Lamec. Mujeres, esto lo estoy declarando y el beneficio que yo voy a recibir por causa de quitarle la vida. ¿Cómo es posible que voy a recibir un beneficio de quitarle la vida a un varón? Caín le quitó la vida a Abel y ahora Caín puede ser vengado 7 veces. Pero sin embargo, yo le voy a quitar la vida a otro joven inocente y voy a ser restaurado 70 veces 7. ¿Pero qué está hablando esta gente? ¿Qué está hablando este hombre? Escúchame. Cuando Satanás nos sedujo o sedujo a nuestro padre Adán, el hombre sería inmortal en la faz de la tierra. Pero cuando
le quitó la vida, le quitó la oportunidad de ser rey en la tierra. Entonces viene Dios y está diciendo Lamec: si Caín, un pecador, será vengado 7 veces, cuanto más el que es restituido o es redimido por este joven al cual yo le voy a quitar la vida. Mi pecado le quitará la vida a uno que en el futuro será llamado Jesús. Él no lo sabía eso. Pero entonces yo seré restaurado 70 veces 7. Amén. ¿Qué está hablando Lamec? Lamec está diciendo esto: me va el Señor a elevar a una posición, a séptima potencia, 70 veces 7. En otras palabras, no seré un hombre inmortal, seré uno semejante a Dios. Imagínate lo que está sucediendo a causa de la tragedia, de la introducción de este espíritu llamado muerte. El hombre ahora tiene la oportunidad de llegar a un nivel, a la estatura, abajito de Dios. Amén. Amén. O sea, yo, eso a mí me emociona, Dios, me emociona. Te podrán tenerle miedo a la muerte, pero la única forma de ser como Cristo es que moramos. Amén. Así que este espíritu, no le tengamos ningún temor, no tiene ninguna autoridad sobre nosotros si no se le fuere dada de arriba. Así que no tengas pendiente, no vas a morir antes de tiempo. Si tú eres un hijo o eres una hija de Dios, vas a cumplir tus días aquí en la tierra mientras tengas la confianza. Y el día que tú partas de esta tierra, serás vengado 70 veces 7. ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza en un varón a quien le quitamos la vida, tú y yo y mis hermanos aquí presentes, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Así es. Le quitamos la vida, pero a causa de ello, el Dios eterno nos va a elevar 70 veces 7 a una posición en la cual se encuentra el Mesías. Amén. Y mire qué interesante todo lo que ha manifestado nuestro hermano pastor. Qué bonitas bases sentó. Y qué digo, base, se estableció algo precioso que a veces, como decía usted anteriormente en el otro programa, no se tocan los puntos, esos en los púlpitos. Pero mire, para que no tenga temor, le voy a dar un versículo acerca de la muerte. Salmo 48:14 dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Es que usted no tenga cuidado si se le ha cumplido el plazo donde Dios lo necesita por ahí, o quiere gozarse por ahí con usted. No se sienta mal. Dios lo guiará. Mucha gente dice: yo no sé qué es lo que va a pasar cuando yo me muera. Dicen que hay un túnel, dicen que está muy oscuro y tantas cosas que dicen. Pero mire, Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Recordemos que cuando murió en la parábola de Rico y Lázaro, cuando murió Lázaro, vinieron ángeles y se lo llevaron. Lo guiaron hasta la misma presencia de Dios. Y murió el rico, y como no tenía nada con Dios, nada más fue sepultado. Uh-huh. Es que no tenga temor, amado hermano. Lo que acaba de establecer nuestro hermano pastor es algo sublime que Dios tiene para nosotros, sus Amén. Hijos. Sí, hermano Jorge, y los hijos de Dios no tienen que pasar por algún túnel. Los únicos que pasarán por un túnel son los que van para abajo. Los hijos de Dios, dice ahí en esa escritura, Cristo mismo hablando, dice que vinieron los ángeles de Dios y lo llevaron al paraíso. Amén. Sí, no, me refería yo porque en los top shows hablan de personas que murieron y volvieron a la vida y dan muchos testimonios. Sí. Y por eso la gente se turba un poquito. Uh-huh. Pero en Cristo estamos más que seguros. Sí. Amén. Hermana, el túnel, sí. Cuando a mí, eso que estaba diciendo usted de Adán y todo eso, me gusta porque... Bueno, cuando le estaba diciendo yo del eslabón que Satanás hace, ¿verdad? Que estábamos, que es la serpiente, el pecado y la muerte. Ah, cuando el hombre peca, entra el pecado. Dice que el hombre que pecare se tiene que morir, dice la palabra de Dios. Y me gusta ver cómo Dios, al mismo instante que el pecado es introducido en el hombre, al mismo momento Él le da la salvación. Uh-huh. Cuando dice que la simiente le pegará en el calcañal, ¿verdad? Lo morderá en el calcañal. Entonces, esas promesas, esa cosa que sucede ahí en el Edén es muy importante de ver, porque se pega ahí el pecado, está la herencia de la muerte, porque se dio luego, cuando Caín mató a Abel, inmediatamente se ve la herencia del pecado y la muerte. Consecuentemente, ahí no hay algo que podamos decir nosotros cuánto tiempo tuvimos que esperarnos para que esto se viera. La semilla se sembró y se dio pronto el resultado, ¿verdad? En el primer hijo de Adán. Pero en el momento que el pecado es introducido al hombre, Dios da la promesa del Salvador.
¿verdad? Y qué lindo que este Lamec, en una generación un poquito después, él está diciendo todo esto porque ya estaba sembrada la semilla de la redención del hombre. Correcto. En este mismo momento se sembró todo. Entonces nosotros tenemos una esperanza gloriosa, hermano pastor. O sea, usted siempre ha declarado desde el púlpito que como hay dos tipos, vea, de personas, que unos van a pasar la muerte y otros irán con el Señor cuando la trompeta suene. El hermano pastor dice que la muerte no la va a pasar, ¿verdad? Entonces, así es que todavía hay esperanza, que no vayamos ahí a 9/4 de tierra. O sea, nosotros podemos estar creyendo que vamos a ser arrebatados y Dios puede, ¿cómo le quiero decir? Honrarnos esa fe que nosotros tengamos. Entonces, hay esperanza para nosotros que estamos en Cristo, porque si en aquel momento se sembró todo eso, pero hubo una esperanza de gloria, hoy más que nunca nosotros debemos de estar confiando que no importa lo que nos pueda pasar, pero la palabra de Dios dice que el cuerpo le puede pasar todo, pero al espíritu y el alma, no, esos están libres, ¿verdad? Lo que quisiéramos dejar bien sentado ahí en tu corazón, a través de estas enseñanzas, principalmente de lo que estamos hablando ahorita, es que por ninguna razón te apartes de tu Dios. A veces la persona, si no conoce muy bien la recompensa que ha sido prometida de parte de su Dios, a veces le pone poco interés al servicio a su Dios, es muy liviano en sus convicciones. Pero cuando la persona sabe que lo que Dios le ha prometido es algo sobrenatural, es sublime, imagínate. Nosotros, en el momento en que nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo, a quien nosotros le quitamos la vida, hay un pueblo que por ahí dice los romanos le quitaron la vida y están en contra de los romanos, otros dicen fueron los judíos los que lo llevaron a la cruz y están en contra de los judíos. Pero la Biblia es clara en este asunto. Ni fueron los judíos, ni fueron los romanos, fuimos todos juntos. Si no hubiera sido por nosotros, Jesucristo no hubiera ido a la cruz. Cierto. Él dice que a él nadie le quitó la vida. Él la puso de su propia voluntad. Y una de las cosas interesantes que Jesucristo lo declara es en el huerto del Getsemaní, cuando está orando. Ahí es donde hace esa decisión de dar la vida por la humanidad. Así que si tú conocieres lo que Dios ha establecido que vas a hacer el día de mañana, cuando te encuentres con tu Dios, nunca jamás volverías a dudar del servicio a tu Dios, nunca jamás volverías a pensar en regresarte, en olvidarte de tu Dios, en dejar de tener comunión con tu Dios, con tu iglesia, porque lo que Dios ha preparado para nosotros es algo tan grande. Nosotros, mira, aquí los científicos se hacen bolas queriendo descubrir lo que existe allá en el universo, y nosotros un día lo vamos a ir a caminar en una forma tan simple, así como nuestro Dios lo camina. ¿Por qué? Porque tendremos el cuerpo de Dios, amén. Tendremos el cuerpo de Cristo en nosotros. Así que la Escritura nos dice por medio de este hombre que 4,000 años antes de la venida del Maestro, wow, 4,000 años, un joven mataré por mi herida. Y dice que si a un Caín que era pecador sería vengado 7 veces, él que era justo, porque iba a matar al joven, él sería vengado 70 veces 7. ¿De quién iba a ser vengado? Ahora, ¿de quién esta venganza? Claro que del ladrón, de Satanás. Satanás dijo, derribo, destruigo al rey que Dios ha puesto en la tierra. Pero entonces está diciendo Lamec, sí, pues para que veas, me van a vengar 70 veces 7, me van a vengar. En otras palabras, me creíste que me quitaste la posición de rey, pues Dios me va a levantar 70 veces 7. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, enemigo? Y hazle como quieras. Por eso es interesante, es emocionante. Yo no sé, si tú no te alegras por ello, de lo que Dios ha preparado para ti, yo no sé qué puede alegrarte. Ni carros, ni casas, ni fama, ni ninguna cosa aquí en la tierra es comparable con lo que Dios ha preparado, amén, para ti. Así que sírvele de todo corazón. Amén. Mire, pastor, déjeme. Permítame. Perdón, hermano Jorge. En el libro de Hebreos dice que Jesucristo destruyó el imperio de la muerte. Amén. O sea, que era algo fuerte, algo poderoso eso de la muerte, pero él lo destruyó. Amén. Así que somos victoriosos. Aleluya, hermano Jorge. Sí, no, la escritura que usted refería al principio, en 1 Corintios 15:55, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
más, oh, qué lindo, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, aleluya, Jesucristo. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, gloria a nuestro Dios. Yo estoy acá bien emocionado. Imagínense que los que están enterrados van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre anhelé, yo comprendo que la gente a veces puede malinterpretar, pero yo siempre anhelé mirar el universo. Yo siempre lo anhelé y soy una persona que me encanta mucho esas cosas. Bueno, Dios las ha preparado para nosotros. Amén. Un día estaremos compartiendo de ti de Romanos capítulo 8, pero se nos ha ido el tiempo. Tenemos unos 20 y 25 segundos por ahí. Hoy en este día solamente, antes de despedirnos, te invitamos para que nos sintonices mañana a la misma hora y por este mismo precioso canal. Y que si tienes una oportunidad, ¿por qué no nos acompañas en la Iglesia Cristo Viene? El domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde estaremos elevando a nuestro Dios una alabanza poderosa y estaré compartiendo una palabra que de seguro va a bendecir tu vida. Amén. Adelante y hasta la próxima. Shalom. Amén. Dios te bendiga y te prospere. Amén.